Eras una vez un mundo en el que vivían todos los colores imaginables. Eran dirigidos por los reyes Blanco y Blanca. Estaban todos viviendo en armonía. Tranquilamente hacían todas sus labores. Eran todos amigos y se contaban sus confidencias. Trabajaban en los huertos para comer, mantenían limpio el reino. Incluso controlaban quién entraba y quién no. Todo para mantener el orden y que los colores fueran felices. La reina y el rey tenían como consejero a Naranja. Ella se encargaba de todas las noticias del reino. Pero tenía un pequeño problema. Naranja era incapaz de guardar un secreto y de exagerar un poquito la realidad. Se dedicaba a lanzar rumores a diestro y siniestro entre todos los colores, a veces inocentes y otras veces escandalosos. Un día llegaron al reino dos reyes lejanos, el rey y la reina negro. Al principio congeniaron muy bien con los reyes blancos, eran exóticos, pero pronto vieron que había costumbres que les chocaban. ¿Qué era eso de mezclar colores? En su reino todo era negro y les chocaba muchísimo y se escandalizaban. Naranja aprovechó esta circunstancia para comentar con los colores que se enemistaron con los reyes negros. Y todo llegó a oídos del rey blanco. La reina blanca montó en cólera pensando que había habido un problema con su reino y que podía acabar en guerra. Rápido, descubrieron que la instigadora era Naranja y los reyes decidieron tomar cartas en el asunto. No podían permitir que el reino de los colores entrara en guerra con el reino negro. Así que tomaron una decisión drástica. Nadie podría hablar con Naranja. Nunca jamás podrían contarle ningún secreto para evitar que hubiera problemas de exageración y de rumores. Naranja intentó hablar con sus compañeros, pero todos seguían la orden real y le daban la espalda. Se fue corriendo y se dedicó a pensar y a pensar. Y decidió que todo lo que le contaran sería un secreto para sí misma. Cada vez que le preguntaban por alguien, ella no quería contestar. Pero quizá eso no acabara con los problemas.